Porque la verdad es que no sé con qué quedarme. La verdad, digo, ¿no? No sé con qué. A ver, tengo, no sé si llamarlo depresión, pero tengo como una permanente tensión con el tema del coronavirus. Bueno, en esta zona donde yo vivo se suman algunos incendios que no dejan de sumarse para cierto desasosiego que te acomete. Pero nos vienen contando cosas y con diferentes tiempos ante una ignorancia casi total de lo que significa el virus, cuánto tiempo va a durar. Entonces nos vienen como entreteniendo, pero va pasando el tiempo y no tenemos una certeza de la que agarrarnos. Yo tampoco pido esto. Verás que estoy trastabillando al explicártelo, porque trastabillo también con el melón, Diana Cordon. ¿Estás ahí vos? Estoy acá Bueno, escuchándote. ordename el melón. No sé, hace algo, te lo pido por favor. Tengo muchas dudas respecto a algunas actitudes que ha tomado, no sé si llamarla la derecha o cómo, que es rechazar cualquier cosa, cualquier medida que venga del gobierno. Esto me parece una estupidez supina, ya de arranque, ¿no? Sin analizar de qué se trata. Primero analiza de qué se trata, después si estás en desacuerdo podés estarlo, pero no es una cosa automática. Ahora, a mí me parece que alguien tendría que decirnos de una buena vez por todas, oiga, mire, esto va a durar años. Entonces digo, enfrentamos la historia de otra manera, si no estamos esperando todo el tiempo que en septiembre la cosa cambie, en octubre la cosa cambie. No estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Pero ¿sabés qué, Quique? Yo te escucho y lo que te iba a decir es que primero me doy cuenta de que lo que a vos te pasa, yo que te voy a arreglar ningún melón, porque lo que te pasa me pasa a mí también y nos pasa a todos. Sí, bueno. Vos sabés que a mí me causa gracia porque hoy en día algunas cosas de nuestro trabajo que eran como lo que llamamos nosotros el encuadre, Sí, claro. ha cambiado completamente, porque yo ahora hablo o por Zoom o por Sí, alguna claro. forma virtual con mis pacientes. Ajá. Entonces yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y me dicen, bien, ¿y vos cómo estás? No, no. Porque estamos todos atravesados por la misma Sí, situación, ¿no es cierto? está bueno eso. Sí. Claro, y además si estoy por Zoom, yo de alguna manera entro a la casa de ellos Sí. y ellos entran a mi casa también, Claro. que no es lo mismo que el consultorio. Absolutamente. Y tampoco es Bueno, lo mismo que entonces, la cuestión presencial con los cuerpos cercanos, con los digamos. cuerpos presentes, no, Claro, nada que ver. claro. Sí. Tiene otras leyes, entre comillas. Sí. Pero lo que te decía es que me parece, yo estoy, Sí. de lo único que estoy convencida es que nadie tiene certeza de nada y que eso nos desespera. Eso, eso. Porque en realidad nosotros creemos o tendemos a creer que alguien sabe exactamente y no nos dice. Sí. Pero parece una actitud absolutamente humana, ¿no? Absolutamente humana y absolutamente infantil con lo que tenemos los humanos de infantiles, Eso, 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 ¿no? eso, Que eso. queremos que papá o mamá nos Claro. digan qué va a pasar. Sí, exactamente, Bueno, y exactamente. la verdad es que a mí me parece que nadie tiene la menor idea de lo que va a pasar. Nadie sabía que iba a haber una doble, una vuelta de. Sí. Sinceramente, creo que lo único que todo el mundo tiene expectativa es en lo de la vacuna. Sí. Que también hay quienes las discuten, etcétera, pero ya en eso no entro, ¿no? Sí. Pero quiero decirte, me parece que lo más difícil es tolerar la incertidumbre y pedimos certezas que no nos pueden ser dadas, ¿viste? Bueno, pero con algo tenemos que reemplazar ese Bueno. pedido y esa solicitud de certidumbre. ¿Con qué lo reemplazamos? Bueno, yo por ejemplo, en eso, vos mencionabas recién el tema, yo creo que lo que hay, sinceramente, que
eso sí sigue existiendo siempre, que es que hay, así como en la Argentina hay una disputa por la memoria. Sí, sí, ¿no? Claro. Porque no hay algunos que queremos tener memoria y otros que quieren olvidar. Hay una disputa sobre la construcción de qué memoria. Eso es. ¿No? Sí, sí. Bueno, a mí me parece que también hay una disputa en todo el plano de lo simbólico, de lo discursivo. Sí. Y en eso a mí me parece que es terriblemente riesgosa. Yo no sé tampoco si la expresión es la de la derecha o la de los dueños del país, ¿viste? Ah, sí, sí, ok. Yo prefiero decir los dueños del país porque me parece que, sí, sí. que expresa mejor, digamos, ¿no? Ajá, ajá. Y creo que hay una disputa muy grande. Esto que vos decías, que a cada medida que se toma, y no estoy haciendo una defensa del gobierno, lo que estoy diciendo que a cada medida que se toma, que tiene que ver con los cuidados necesarios que tenemos que tener, aparece todo el tiempo un discurso que empezó con lo de la infectadura. Sí, claro. Claro. En un país donde el tema de la dictadura, digamos, es un tema que nos da sensibilidad a todos, sí. que fue retomado hace poco con las amenazas de que venía un golpe, claro, de paso, como claro. discurso del miedo, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí me parece que en esa disputa aparece con claridad dos temas, fíjate, uno que sería el tema, entre comillas, de las libertades individuales. Sí, ajá. Y en estos días apareció violentamente el tema del atentado contra la propiedad privada. Sí, claro. ¿No? Sí, o sea, sí. el sagrado derecho a la propiedad privada. Uh-huh. Donde lo que se oculta es que, por lo menos en las llamadas campañas al desierto, sí. se ocultaba que eran... que fue la apropiación de las tierras de los originarios. Correcto. Y lo mismo está sucediendo en el sur. Bueno, Mascardi. Con los mapuches. Claro. Sí, sí, sí. Es decir, a mí, después, qué sé yo, suponete, las comunidades originarias, los mapuches, no reconocen el Estado argentino, en fin, es todo una problemática. Sí. Pero que a mí me parece que esta, llamémosle derecha para simplificar, establece un discurso que sería exactamente lo que Bourdieu llamaría la violencia simbólica. Ajá. ¿No? Ajá, sí. Mm. O Gramsci, que a mí tanto me gusta cuando él habla de la hegemonía. Sí. Bueno, no me voy a poner con autores porque no me gusta. Pero bueno, aprovecho para nombrar algunos que quiero. Sí. Que no es por es para recordar que fue gente que bueno, Bourdieu vive, que es gente muy valiosa. Sí, recién me hacías pensar también, mientras contabas esto respecto de los dueños del poder, a mí lo que me impresiona mucho, y me parece una felonía concretamente, es que se aproveche esto que arrancamos hablando, que es la sensación de encierro y el desasosiego, que se haga una especie de agosto político con eso. Y que se aproveche de esa impotencia que la gente siente como para darle un sesgo político. Eso me parece horrible. Bueno, yo esto es lo que compasa, es que yo desprendo el televisor y me agarra un ataque de bronca, de indignación más sí, que de bronca. Sí, sí, sí. Porque sí. efectivamente coincido con vos que, digamos, que todos los mecanismos de cuidado que tienen que ser colectivos, me explico, sí, porque absolutamente. Esa fantasía de la sí. libertad individual, sí. si no hay un cuidado colectivo, ¿qué libertad individual vas a defender? Seguro. ¿Estás defendiendo una libertad individual de contagiarte o contagiar? Sí, sí, ¿no? Sin duda. Entonces, pero a mí coincido con vos en que toman una apoyatura en el hartazgo lógico sí. que todos tenemos de este encierro, porque todos tenemos vivencias de angustia, de depresión también, porque sí, viste también. El día que uno se levanta y dice, bueno, ¿y por cuántos meses más? ¿Cuánto sí, tiempo sí, más? Sí.
Sí. Hay vivencias que son normales frente al distanciamiento físico, ¿no? Sí, sí. Yo, qué sé yo, vi el domingo pasado en la terraza de mi casa, vi por primera vez después de 5 meses a una de mis hijas y a la otra, al otro domingo, ¿no? Sí, claro. Después de 5 meses de no verlas. Sí. Y, bueno, vinieron a la terraza y estuvimos ahí un rato. Entonces, uno tiene sentimientos angustiosos, tiene cansancio, y muchas veces también te deprimís. Sobre eso, eso es lo que a mí me indigna. Sí, pero nos equivocamos cuando reaccionamos en función de rechazar los cuidados que tenemos que tener, porque no tiene sentido. Podríamos agarrárnosla con alguna otra cosa, pero no, claro. Pero no en contra de todo el protocolo para cuidarnos. Bueno, de acuerdo, pero el tema es que es una campaña sistemática. Sistemática. Son discursos cotidianos, sí. Que no sé, tienen algún grupo de pensadores que se dedican a buscar argumentos cada día. Sí. Algún argumento nuevo para que nos entre a nosotros como si estuviéramos oprimidos, no por la pandemia. Nosotros lo que nos pone mal es la pandemia, que obliga a medidas que son medidas muy desesperantes. Claro, claro. Pero lo que nos ha jorobado es la pandemia, no la cuarentena. Sí, sí, sí. Me explico, las medidas son de cuidado. Ahora, claro. Si vos haces una campaña sistemática por la cual parece que las medidas de cuidado son un capricho, que nos quieren coartar en nuestras libertades, etcétera, a mí me parece que eso incide, esos discursos inciden, que es lo que hablamos tantas veces. Sí, pero son discursos, fíjate, ¿no? Estaba pensando recién, esto que estás planteando, que ya más o menos me queda claro, es muy primario. Quiere decir que nosotros somos un hato de pelotudos, porque no estamos pensando en que esto es primario y que es evidentemente parte de una campaña. Bueno, está bien, pero ten en cuenta que justamente en situaciones muy límites también hay una... Cuando vos me decías recién, queremos saber, ¿no? Sí. Y yo te decía, bueno, está bien, querés saber, pero no podés saber porque no se sabe. Sí. ¿Me explico? Entonces, ahí, en ese queremos saber, díganos, hay una parte de infantilización que es normal. Sí, claro. ¿Entendés? A mí me parece que es completamente normal que ante la incerteza, la incertidumbre, la perplejidad, la zozobra, no sé qué término más dar... Sí. Haya una posición un poco más regresiva. Eso es. Ah, entiendo. ¿Entendés? Entonces, entiendo. Sobre esa posición un poco más regresiva, a mí me parece que tienen eficacia estos discursos. Claro, entiendo. Como los discursos también donde parece que es gran rebelión y las transgresiones, que son transgresiones al cuidado, aparecen como rebeliones de nuestros derechos. Sí. Sí, me queda claro esto que estás diciendo. Lo que no me queda claro es ¿qué hago? No sé, ¿en qué me pongo a pensar? ¿Qué leo? ¿Qué? No sé. Mira, me causa gracia porque ya hoy yo te decía lo que me pasa con los pacientes. Te voy a decir algo que me pasa también con los pacientes, pero no en pandemia. Sí. ¿No? Que es que muchas veces alguien dice, yo entiendo todo, pero ¿qué hago? Claro, te piden fórmulas. Entonces, eso es que no entendés todo. Porque... Sí. No te lo pregunto más. No, ya sé, pero te quiero decir que ese qué hago, bueno, uno tiene que buscar efectivamente, qué sé yo, todos buscamos primero. Todos. Vos fíjate que todos buscamos primero la conexión con otros. Sí, claro. Sí. Vos que te dedicás a esto especialmente. Sí. Viste que toda yo el otro día tuve que hacer una presentación, bueno, no importa, en un lugar, y les decía, todos, o por lo menos yo y muchos más, tuvimos que descubrir la tecnología. Eso. Cosa de todo lo que descubrí la tecnología. Pero el tema es que tuvimos que descubrir la tecnología para poder conectarnos con los otros. Claro,
Claro. No es descubrir la tecnología por descubrir la tecnología, es porque tenemos una necesidad enorme de intercambiar. Sí, sí. Y si vos te fijás, además de intercambiar con los amigos, yo, por ejemplo, armo un Zoom con mis amigos más cercanos, cada 2 semanas hago un Zoom con mis amigos, ¿viste? Y para mí y para todos nosotros eso es un grupito de parejas y amigos, pequeño, pero para nosotros es un momento que todos lo estamos esperando, ¿viste? Eso es, sí. Además de lo que uno hable por teléfono o lo que fuere. Y después, si vos ves la cantidad de actividades que se hacen, la gente escucha, qué sé yo, conferencias, de todo. Porque me parece que hay una necesidad de sentir que estamos con otros, que no estamos solos en esto que pasa. Ok. Hasta ahí voy bien. Ahí vamos, y después hay que transitarlo. ¿Qué se va a hacer? Ni siquiera podemos ocupar la calle ante cosas que nos interesen, sociales. Claro. Bueno, no me quedo un poco más tranquilo, pero sí me quedo entendiendo un poquitito más y sabiendo que, a pesar de las depresiones y todas las cuestiones que nos pasan, tenemos que seguir usando el melón, tenemos que seguir pensando en cuáles son aquellas cuestiones que realmente nos importan y nos hacen bien. Dentro de lo posible. Sí. Bueno. Y sabes que también tenemos la oportunidad de dimensionar también el valor de la vida. Sí, ok. Bueno, te mando beso grandote. Bueno, igualmente, Quique. Y cuídate, un beso mucho. Grande, cuídate para Luna también. Chau. Bueno, cuídate mucho. Gracias, chau. Chau. La escuchaste a Diana Cordon. ¿Dónde? Aquí, en El Desconcierto.